En exigencia por un incremento igualitario de salario, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Pachuca volvieron a paro apenas al inicio del cuatrimestre, alegando que el aumento acordado el mes de julio pasado del 4% a todos los trabajadores no se respetó por parte de la institución y que algunos siguen recibiendo el salario sin aumentos. Los trabajadores esperarán nuevas mesas de diálogo con los dirigentes de la institución para llegar a nuevos acuerdos. A pesar de tener una propuesta que presentaron los representantes de negocios con venta de bebidas alcohólicas el 15 de agosto pasado, los miembros del Cabildo Municipal de Pachuca han decidido dejarle la aprobación de estas iniciativas a la administración siguiente, ya que argumentan que no les dio tiempo de continuar con el análisis del asunto que inicialmente fue planteado por el alcalde Sergio Baños Rubio.